Un segundo, amigos. Un segundo, amigos. Vamos a hacer hasta el unboxing. Vamos a ponerlo ahí, un segundo. Un segundo, amigos. Que me habla mi mamá. Espérate. Luego te digo que estoy en directo. Voy a mutear esto. Voy a poner esto por aquí. Para tenerlo todo a mano. Vale, ya estamos, ¿no? Bueno, pues me voy a quitar estos cascos. Bueno. Ten, 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 ten. Voy a ponerme los otros cascos también, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer aquí un unboxing. Madre mía, qué poco ruido hace la silla, cada día menos. Me lo compré ayer o antes de ayer. O sea, ni siquiera lo tenía reservado hace un montón. Y me ha llegado hoy. Y he puesto la foto antes. Tengo ahí la Xbox One X y la edición del Wolfenstein también. Vaya día, amigos. Me cago en Dios, soy subnormal, espérate. Madre mía, el boss final tenemos aquí. El boss final es el plástico de la caja. No es una broma, no puedo abrirlo. Vale, ya está. Estoy en ello. Un segundo. Oh. Bueno, vamos a dejar el plástico. Increíble caja, llenísima de detalles. Un packaging. Menudo packaging, amigos. Voy a meterlo. Solo la puntita primero, luego ya, ¿sabes? Con cariño y eso. Ahora es cuando no funciona en directo y nos reímos todos, especialmente yo. ¿Vale? A ver. Uy, que tengo los de estos por el otro lado. Que estos son los cascos para jugar en consola. A ver. ¡Vámonos! La actualicé ayer a la 4.0, porque hay otra actualización. ¡Ah! Bueno, venga. Se está actualizando la consola. La actualicé ayer a la 4.0 porque hay otra versión. What is going on? ¿Qué está ocurriendo? No tengo audio. ¿Por qué no tengo audio? A lo mejor está aquí bajado. ¿Tenéis audio vosotros? ¿Escucháis algo de la capturadora? Yo no escucho nada. ¿Sí lo escucháis vosotros? Hostia, ahora sí, vale. Ay. Vale. Voy a poner modo ayuda. ¡Vámonos, Mario Boy! En el cielo sobre el castillo de Peach. La van a raptar otra vez porque tiene una propensión al rapto. Míralo. Meteré un guantazo. Ojalá gane Bowser ahora y lo mate a Mario. Míralo. Todo pro. ¡Dios, la boss fight! Oh, empezamos al final. A media. Madre mía. Menuda narrativa. Empezamos al final. Se acabó la partida. ¡Para ti! ¡No! Me ha quitado el gorro.
Madre mía, Mario, eres tontísimo. O sea... ¡Mario! Vaya labiazos, ¿no? Que se ha gastado la pitch ahora. ¡Oh, no! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Es mi gorra favorita! Peach y yo nos largamos. No, no sé qué ha dicho. Procura contenerlo, contener los celos, Mario. ¡Ah, ah, ah, ah! Ha hablado súper rápido, no me ha dado tiempo a leerlo. Madre mía. Durísimas declaraciones, Durísimas declaraciones de nuevo. ¿Cómo? Está muertísimo. Hostia, qué bien el pavo este. Ese es el que... El que toma el poder del gorro, ¿no? Y ese es el que me da la habilidad de... De meterme dentro de otros seres vivos. ¿Te lo ha enviado Nintendo? No, me lo ha enviado Amazon después de pagarles 55 euros. Es un juego que tenemos nosotros. Se llama intercambiar bienes y servicios por dinero. Mira alrededor. Hostia, chaval. Hemos caído en el final del DLC de Dark Souls 3. Saltar. Que no me acuerdo ni de los botones, tío. Ven aquí, pinche puto. Puto Mario, acaba... ¡Madre mía, los efectos! Silent Hill 2, aprende. De la niebla volumétrica. Jesús bendito. ¿Quién eres tú? Soy Mario. Hola. Está como así como asustadete, ¿no? Perdona por haberme ido volando. La verdad es que me asusto fácilmente. He visto todo lo que pasó en la aeronave y te encuentras bien, menuda caída. No pasa nada, soy inmortal. Has aterrizado en el reino sombrero. Ese monstruo, la carita de Bowser, acaba de atacarnos. Y por si fuera poco, también se ha llevado a mi hermana pequeña. Me cachis en la mar. ¡Ay! ¿Qué cago ahí, la cabrona? Mírala. Y le pone la coronita. Está súper asustada. Iba a subirme de inmediato a una nave y darle su merecido al monstruo. Entre paréntesis, Bowser, por si os olvidáis, ¿vale? Si os perdéis en el lore profundo. Pero no ha dejado ninguna en condiciones de volar. Madre mía. ¡Jo! Bueno, ahora que lo pienso, en el reino vecino hay una nave antigua que igual puedo usar, pero... Para llegar allí tengo que alcanzar la cima de esa torre y allí siguen los abusones que iban con el monstruo. Entre paréntesis, Bowser. Se me ocurre algo. Unimos fuerzas, después de todo tenemos básicamente el mismo objetivo. Rescataremos juntos a las chicas, su hermana y a Princesa Peach, entre paréntesis, por si os perdéis, otra vez. ¡Oh, no tengo gorro! ¡No, qué mal, titilano! A ver, ¿no es tu estilo? ¿Qué tal así? Y ya estaría. Y tiene ojos ahora. ¡Ah, sí está bien! Vámonos, amigos. ¡Capi! Entre paréntesis, el gorro. Te acompañará a partir de ahora. Vámonos. ¡Prueba a lanzarme! ¡Uh! ¿Por qué tiene poderes sobrenaturales para encender? ¿Por qué transmite electricidad al gorro? Puedes agitar los Joy-Cons. No quiero agitar los Joy-Cons. Vámonos. ¡Eh! Madre mía, dame los dólares. Madre mía, es Garen. El salto largo, a ver. Pero es raro, porque no es que se deslice, es que se agacha y luego salta. En vez de como deslizarse un poco con el culo y luego salta, no sé. Da igual, ese salto largo. ¡Oh! Lo puedes dejar allí, si mantienes el botón, lo lanzas, si mantienes el botón te puedes ir a tomar por culo.
Y lo dejas ahí. Entonces, si lo tiramos, ahora podemos saltar encima, ¿no? Madre mía. Súper útil. Salta y lánzame ese poste. Vale. Qué de cosas. Hay más monedas, da igual. Este es el tuto, es para acostumbrarnos al control. ¿Ya me he muerto? Pues ya me he muerto, amigos. ¿Qué os parece? Bien hecho. He perdido una moneda. Pues vale. He muerto en el tutorial. Sí. Me he caído, joder, no pasa nada. ¿Puedo dar la vida? ¿Puedo otorgar la vida? ¡Madre mía, que tiene poderes de la vida y la muerte el gorro! ¿Estamos locos? Un corazón. Porque tiene poderes de la vida y la muerte. Hola. Tío, ¿cuál es la A? Jesús, nunca me acuerdo. Creo que los amigos del monstruo, entre paréntesis, Bowser, siguen arriba. Quiero hacer algo, pero solo puedo quedarme flotando por aquí. Ahora, vámonos. Madre mía. Qué poderío. Vámonos. Bueno, si por algún motivo Nintendo decide chapar los streamings que están ahora en Twitch, pues ya está. Si no es el caso, vamos a jugar un rato, ya os aviso. Aún no tengo el poder de consumir las almas de los infieles, ¿eh? O sea, aún no puedo tomar posesión de ellos, ¿eh? Parece que eso es una habilidad de más adelante. Interior de la torre sombrero. Le podrían haber puesto un poco de... al texto, ¿sabes? Incluso a los subtítulos, un poco de una rayita o algo, porque a veces se lee mal. Si hay mucho blanco, se lee mal. Hostias, que se hunde. Madre mía, el agua que bien hecha está. Tengo que decir, obligado por ley a decirlo en todos los... ¡Ah! Solo es con algunos, no con todos, vale. Madre mía, qué cosa más violento, ¿no? Estás... ¡Ah! Qué asco, ¿no? Da bastante asco. Y ahora es cuando Mario muere y pierde toda conciencia de sí mismo. ¡Oh! Dice Ribbit. Es como la de... Es como la de Boku no Hero Academia. ¡Oh, Dios! ¡No! Has capturado una rana. Entre paréntesis, una rana. ¡Hostias! ¡Cómo salta! ¡Uh! Dios. Este es el juego por el cual me compré la puta consola, tío. ¡Yuhu! Madre mía, ¿por qué soy tan feliz? O sea, soy una persona tan feliz ahora mismo. ¡Yeah! Madre mía. Madre mía, esto sale rotísimo. O sea, pero de estar roto. En Boku no Hero Academia hay una tipa que tiene así, es como un poco así rana. Y hay peña que dice que es Best Girl. No tiene ni puta idea de anime esta gente, porque esa tiene es Best Girl. Best Girl es la otra, la que tiene los poderes de controlar la gravedad de toda la puta vida. Pero bueno, esa es la Best Girl. Pero bueno, Mario es waifu, ya sabéis. Y... Madre mía. ¿Cómo dejarnos cosas de esas? Total. Ah. Madre mía. La invisible también está bastante bien. Torre sombrero. El monstruo, entre paréntesis, Bowser, lo ha arrasado todo. Ay, pobrecillos. Están súper sad. Vale, tenemos el golpe fuerte con el gatillo derecho. ¿Habrá algo por allí? Antes de subir. Au. Vamos a pillar la nave sombrero y luego la iremos tuneando. Asumo. Aquí no podemos entrar. Seguro que se puede más adelante.
Vámonos. Ya voy, tío. Gente aplaudiendo. Madre mía, el Team Rocket. ¡Hola! Jijiji, el jefe. Entre paréntesis, Bowser. Tenía razón, aquí está el tipo del mostacho que dices, hijo de puta, te reviento, te clavo un picayelos en los riñones, pedazo de mierda. Me deberían dejar traducir estos juegos. Iba siendo hora de presentarnos. Somos los encargados de coordinar la boda entre la pareja feliz, entre paréntesis, Bowser y la princesa Peach. ¡Somos los Brodals! Y ellos cuatro, que no sé... Brodals, no sé cómo se llama. Nosotros ya nos íbamos porque tenemos el tesoro, entre paréntesis, la hermana del gorro. Que buscábamos. Pero ahora que estás aquí, tendremos que hacer algo para detenerte. Forma parte de nuestro contrato. Madre mía, firmando ahí contratos. Mira, tiene muchos gorros. Dificilísimo, o sea, ya estáis viendo. Muy complicado. ¿Cuál es el bueno? No me he dado cuenta. ¿Habrá que pisarlos a lo mejor? ¡Au! Vaya. Lo he hecho bien. Madre mía, le puedes hacer el spam de su puta vida. Dificilísimo, o sea. Dificilísimo. Dificilísimo. ¿Ha muerto para siempre? ¿Se ha dejado de existir? Y ya estaría. Te conviertes en electricidad. ¿Te mueves a la velocidad de la luz cuando estás ahí? ¿Y qué pasa con tu, no sé, con tu materia? Eso da un poco de miedo. Nos vamos a buscar la nave. Los bosses siempre son muy... ¡Uy, qué bonito! Reino de las cataratas, salto del fósil. ¡Oh! Vamos a ir ya con el tiranosaurio, por favor. Por favor. No me gustan estos anacronismos, ¿eh? Dinosaurios y electricidad. O sea, rollo postes eléctricos. Por favor, Nintendo, ¿eh? A mí gorros que controlan la... Vamos, el mismo ser me parece estupendo, maravilloso. Es fantasía. Pero si me mezclas postes de electricidad y dinosaurios... No. Caca, Nintendo. Caca. Nuestra primera entre algo porque no habéis puesto un outline al puto texto. Menudo viaje. Menos mal que ya hemos llegado al reino de las cataratas. Después de capturar ese cable me siento rebosante de energía y hasta las cejas de... Bueno, sigamos. Sé que en este reino se encuentra el medio de transporte que necesitamos. Vamos a buscarlo. Ahora, en serio. De toda la gente de Nintendo y toda la gente que ha jugado este juego, ¿a nadie se le ocurrió ponerle al texto un borde negro para que se pueda leer mejor en todos los fondos? Puede parecer una tontería, pero lo digo totalmente en serio. Quiero un pájaro. ¿Esto qué es? Ah, muy bien. ¡Madre mía, hay fósiles! ¡Hay fósiles! De los Goombas. ¿Estamos locos o qué pasa? Consejo de viaje. Lanzamiento retornante. Tras lanzar tu sombrero, agita los Joy-Con para hacer un lanzamiento retornante. El sombrero volará al objetivo más cercano. No importará si tu puntería no es igual de buena todo el rato. ¿Y eso cómo se hace sin mover el Joy-Con? ¡Oh! ¡Oh! ¿Habéis visto eso? Ya, pero es que tengo el mando junto. O sea, a ver, ¿qué quieres que haga? Puedo agitarlo ya, ya está. Vale. ¡Madre del amor hermoso! OP as fuck. ¡Madre mía! ¡Yeah! Inclina para tirar de la palanca y suelta la palanca para que salga despedido. ¿Sí? Madre mía. Esto es lo que le da energía al buque sombrero ese. ¡Y bien! Nuestra primera energiluna. Bien hecho. Thank you.
Correctísimo. Multiluna sobre la catarata. Bien hecho. ¡Eh! Hay una señora con problemas hormonales ahí arriba. Bien hecho, has conseguido una luna. Entre paréntesis, una esfera amarilla. Para diferenciarlas del satélite, solemos llamarlas energilunas. Básicamente son pura energía condensada y pueden activar naves y un montón de cosas. ¿Las conocías? Yo las llamo cocaína. Mario ahí. En mi tierra las llamamos cocaína. Y ya está. Y es, va por ahí el juego ahora. Qué bien hecho está el agua, me cago en tal. Mira las gotitas en la pantalla. Buenos detalles, Nintendo. Ahora ponerle un puto outline al texto que no puedo leerlo. Ahí está, eso es lo que buscábamos. Vaya, me lo imaginaba con mejor estado. Ah, es solo un modelo antiguo. Estoy seguro de que volará sin problemas. Mira, mira, ahí está la nave. Vamos a ver si arranca. Lánzame al globo. Entre paréntesis, un globo terráqueo. ¡Uy! Lo da un poquito a la vela. Pero no del todo. ¿Qué le pasa? No arranca después de tanto tiempo. Una energiluna, entre paréntesis, una esfera amarilla. No es suficiente. Me pregunto si habrá más por aquí cerca. La Odyssey necesita 4 más. Me cago en tal. ¿4? You crazy. ¿Cuántos corazones, tío? Vale, por allí podemos hacer cosas. Habrá una que serán todas las esferas estas lilas, probablemente, ¿no? ¡Corre, puto! No puedes saltar tanto. Joder, la música telita, ¿eh? No llegas. Hay que darle al grandote, ¿no? Supongo. Uy, espérate. ¿Con qué botón era, coño? A ese. Hala, ya estaría. ¿Pero esto qué es? Puto quita, sois basura. ¿Podemos romper esto? Vale, vale. Ahí va a haber, ahí hay una. Para allá tiene que haber algo más. Vaya popping, Jesús bendito. ¡Hola! Vale, hay cosas. Vale, yo creo que ya deberíamos salir, ¿no? Pobrecito. Vale, espérate, porque hemos dejado cosas ahí al fondo. Ahora nos metemos ahí, ¿eh? Ahora eras, ¿cómo era? Va solo, o sea, mueves esto muy fuerte y hace ya el gorro solo ya. ¿Qué cago ahí? A lo mejor hay algo ahí detrás, ¿eh? Sí, tío, el dinosaurio se tiene que sentir como súper sucio, ¿no? Se va a pegar una ducha o algo. Dieciocho. ¿Por allí me he dejado algo? Ah, sí, espérate, que me deja la media luna aquella.
¿Pero para qué me haces subir aquí? ¿Cuál es el motivo? ¿Sabes? Si luego nos vamos a ir por aquí. Vámonos. Bien hecho, Alejandro. ¡Qué recuerdos, Mario! Joder, ahí tenemos un montón. Uy, ¿si me voy para allá? ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Sí que puedes! Vámonos, que esto rota, ya verás. ¡Oh! Y una luna en 2D. Dios, qué feliz soy, joder. Van dos. Arriba para una tercera y me quedará la cuarta, que serán los coins esos lilas. Y ya estaría. ¡Uy! Tengo un montón de monedas ya, ¿eh? ¡Hola! No me digas más, hay que darle con su propia de esta, ¿eh? Lleva tres lunas, no una. ¿Cómo? ¿Qué es esto de reparar una aeronave? Entre paréntesis, la aeronave gorro. Que es prácticamente chatarra, ni hablar. No pienso daros ninguna de mis queridas energilunas. Para eso, mequetrefes. Entre paréntesis, la energiluna, ¿vale? Lo único que quiero de vosotros es que sirváis de merienda para mi pequeño chomp cadenas. Au. ¿Cómo aguanta la cabrona? Vaya aguantazo la metido, ¿no? ¡En toda la bocota! ¡En la bocota! Uy, me ha dado otra vez. Ahora. Le quitas su gorro y le pillas. Pero la cabrona se resiste, tío. ¡En la bocota! Otra vez. Joder, chaval. Pero es inesquivable. Suelta, suelta, suelta. ¡Suelta! Ah, estás cansada, ¿eh? Dame una energiluna. Dios, ha muerto. Me ha dado tres energilunas. No una. ¡Yeah! ¡Yupi! Madre mía, hemos ganado, amigos. Dificilísima el teamfight aquí como hemos hecho, ¿eh? Un momento. Vale. Ha muerto de verdad, ¿te imaginas? Para siempre, hay un funeral y todo. Seguro que falta una energiluna, que es la de los de estos lilas, seguro. ¡Lo logramos! Tenemos la... Tenemos una multiluna. Esta equivale a tres energilunas, entre paréntesis, una esfera amarilla. Seguro que con ella arranca la nave. Vamos a ver si conseguimos que funcione. Lánzame al globo, entre paréntesis, un globo terráqueo. Vámonos, amigos. Joder. La nave Odyssey, entre paréntesis, la nave Odyssey ha arrancado. Dios santo bendito. Ya podemos ir al reino de las arenas. Vamos a salvar a las chicas, entre paréntesis, su hermana y la princesa Peach. ¿Te importaría ser el capitán? Tan solo tienes que seleccionar el nuevo destino, el reino de las arenas, y pulsar A.
dificilísimo. Ya ves. Tienen engranajes dando vueltas. Bien hecho. Vámonos con el musicote. Mario nos ha visto en otra. No sé por qué le sorprende si hizo el Mario Galaxy. Es decir, ha viajado por el puto universo, ¿sabes? Una nave que viaja a nivel terrestre no debe ser nada del otro mundo para él. ¡Dios, la gorra de Captain! Vamos por vapor. Tiene sentido. Las estrellas generan magma o plasma. Y eso calienta agua y generamos vapor y con eso se mueve la nave. Vamos. Pura ciencia. Y qué bien, ¿te gusta la gorra de capitán? Estoy elegante, ¿a que sí? Bien, ¿por dónde íbamos? Ah, ya me acuerdo, me habías dicho que el monstruo... que el monstruo se llama Bowser. Entre paréntesis, Bowser. Bueno, si sabe cómo se llame, lo alcanzaremos en un periquete gracias a la Odyssey. Entre paréntesis, la nave Odyssey. Mientras tanto, mientras estamos en camino, aprovechamos para repasar algunas cosas. Está leyendo. Consejo de viaje, salto bomba. El salto bomba te permite aplastar bloques y enemigos y allanar el terreno. Pulsa CTL cuando estés en el aire. Harás un salto bomba que lo dejará todo más plano que una tabla. Ale, dicho queda. Ya que estamos, igual te interesa echarle un ojo a la guía. ¿O no? ¿Para qué? Si quieres leer con tranquilidad, pulsa el más para abrir el menú y selecciona guía. Ahora deberíamos hablar un poco del Reino de las Arenas. Tiene un nombre muy acertado, ya que es todo desierto. Prepárate para pasar calor. Aquí se menciona que también hay unas ruinas importantes y... ¡Oh! ¡Oh! También un anillo de unión. Entre paréntesis, un anillo de matrimonio, parece, ¿no? Bowser padece el tipo de monstruo que robaría un artefacto legendario para su boda de pacotilla, ¿verdad? Igual sí. Saltitlán se llama, Reino de las Arenas. Madre mía, yo quiero una nave de estas, tío. Imagina si pasa ya el Carrefour o al Mercadona con una nave de estas. ¡Mira los reflejos! Madre del amor hermoso. Sobre la torre más alta. Hay una energiluna ahí. Muy bien. ¿Qué tienes, frío? Lo hemos conseguido. El viaje inaugural de la nave Odyssey. Entre paréntesis, pues la nave Odyssey. Ha sido un éxito. Brr, qué frío. ¿No se supone que en el desierto hace mucho calor? ¿Eh? Algo brilla en esa torre. ¿Será una energiluna? Entre paréntesis, una energiluna. ¿No te puedes tirar en modo bola? Eso lo vi. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué frío! Un día sin previo aviso, todo el desierto se congeló. Soy buenísimo doblando videojuegos. ¿Qué le pasa? ¡Venga, chato! ¡Entra sin dudar! Está con unas maracas, puto amo. Muy fan. ¡Hola! Hay que entrar, yo qué sé, tío. A lo mejor habla con él fuera y me lo vende. Papiarse... Muy bien. ¡Hola! ¡Hola, chato! Igual ya te has fijado en que no es lo mismo una moneda, entre paréntesis, el icono de una moneda, que una moneda local, entre paréntesis, un triángulo invertido, picos illuminatis. La moneda, entre paréntesis, lo que viene siendo una coin de Mario toda la vida, se puede utilizar en todo el mundo, pero la moneda local, de nuevo los illuminatis al revés, solo es válida en este reino. ¿Qué tal? Sí, me voy a llevar una energiluna de gratis. ¡Oh! Hay que ahorrar para eso. Para el traje de baño. El resto me da igual. Hay que ahorrar para esto, ¿eh? Ropa interior calzoncillo. Yo quiero irme a la playa con esto. Y fresquita con un original estampado que recuerda a unos champiñones. Hay que pillarse esto, ¿eh? No tengo dinero. ¿Y tú? Este es el local, ¿no? Me quiero vestir con el puto poncho y estas cosas, que no sé lo que son, pero me lo quiero pillar todo. No tengo nada de eso todavía. Vámonos. Lo habéis visto, ¿verdad? ¡No, no, no! Vas a entrar, Mario, amigo. Tira para adentro. ¿Por qué tiro un gorro?
¿Por qué digo morro el perro? Me quedo así 25 años. Aquí cambiaremos los vestuarios cuando tengamos varios. Están congelados los pobres, ¿eh? Hace bastante fresco aquí. Vámonos. Vale, nos interesa pillar las monedas locales, ¿eh? Bastante, además. Pero a ver, Mario, puto. Creo que sería primero descongelar el lugar, ¿eh? Wow. Madre mía. Creo que lo primero va a ser descongelar el sitio, ¿eh? Porque hay un montón de... Aquí hay un cohete, hay cosas que no podemos hacer todavía. Aunque ahí podríamos probablemente ir, ¿no? Joder, Alejandro. Casi. Alejandro, por favor. ¡Ah! No llegas. Por aquí no, por lo menos. Por allí a lo mejor. Y si no, desde arriba con la... Con lo de la electricidad seguro que llegas. Bueno, no hace ni falta, vale. Ajá, vamos a apagar aquello, venga. ¡Hola! He visto una extraña pareja, entre paréntesis, Bowser y la princesa Peach, que iba de camino a la ruina. Supongo que ahí siguen. Madre mía, vámonos. Vamos a llegar a nuestro destino. Mira las huellas de Bowser. ¡Ven aquí, puto! No sé cómo he hecho eso. ¿Cómo he hecho eso? Espérate, espérate, espérate. ¿Cuando va rápido? ¿Cómo lo he hecho? Y lo mantienes. Vale. Pues ya estaría, ¿eh? ¡Soy Sonic! Vale, pulsas el R izquierdo. No sé cómo se llama, tío. El del lado izquierdo, el del fondo y la I. Eres Sonic, amigos. Es el mejor Sonic en 3D que han hecho. Y no, seguramente no sea ni broma. Ser una bola es malo en este juego. ¿Cómo hablan, sí, eh? ¿Cómo narran sin decir nada, eh? Te están diciendo que Sonic en 3D es una mierda. Lo pilláis. Pilláis la narrativa. Uy. Hay que acostumbrarse al tiempo en el que no puedes atacar, eh. Cuando no tienes el gorro... Vale, pero no puedes cambiar de... Hostia. Bien, Alejandro. ¡Oh! Joder, menos mal. ¿Eh? Vale, vamos a romper todo esto, obviamente. Joder. Hay una luna. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! Tenía calculado, o sea, unos cálculos. Madre mía, el mundo abierto, ¿no? ¡Ah! Insta kills, por favor, ¿eh? Por favor, insta kill, ¿qué es esto? A ver, estas cosas se pueden meter, ¿no? Bien. Y estas grandes supongo que no. Pero aún así te dan unas coins. Que no está nada mal, porque las coins en este juego, las monedas sirven para comprar cosas. Que en los últimos Mario han parecido bastante inútiles, pero en este... Jesús.
Supongo que esto está hecho a posta para que puedas mirar, no solo ahí, ¿no? Que puedas mirar un poco por todas partes. Miras por ahí y dices, monedas. Allí habrá algo, seguramente, y puedes echar un vistacillo. Vale. Vamos a ir arriba a pegarnos con Bowser y luego ya. Hace fresco y esto hay que pararlo, tío. Oh. Hombre. ¿Esto qué es? Uy. No llegas, está muy lejos. O sea, no llegas a hacer el saltito doble y tal. Lo primero es lo primero. Vamos a por Bowser arriba. A ver si podemos hacer que no haga frío aquí. Que es lo que nos interesa. Ahora mismo. Hostias. Estaba brillando, tío. ¡Estaba brillando! Oh, ¿really? Esto está más arriba que el otro. Poder mirar usando el sensor de movimiento si quiere. Pasa que como yo tengo la consola por allí, es un poco lío. Eso está OP. Pero OP, amigos. Aquí vamos a dar la vuelta. Es que seguro que en alguno de estos habrá una, tío. Por ahí no se puede, vale. Bien hecho, Alejandro. Que claro, te interesa pillar todas las monedas que puedas, básicamente. Para poder comprar. Eso me gusta un montón, porque de verdad. En los otros Mario, macho, las monedas no valían para nada, tío. Prácticamente, los últimos. Eran como bastante inútiles, la verdad. Vamos a pillar el checkpoint, que además nos cura. ¡Bien! Sobre la torre más alta, madre mía. Esquirlas de Energiluna en la arena. Hay que pillar a ese pavo, lo sabéis, ¿no? Sois conscientes, ¿verdad? Este con las gafas, el bicho ese con la gafa, ve cosas que no se ven en la realidad. O sea, es bastante pro. Hostia, que extiende mi gorro, chaval. Madre mía, durísimo espectáculo. Eso va a tirar una onda expansiva de puta madre, ¿verdad? Vale. Y aquí primero debería saltar. ¿No? ¡No! ¡Está por debajo! ¡Fuck! Tenía que haberlo hecho antes. Pensaba que estaba a mi misma altura. Mierda. Ah, qué rabia, tío.
Dios, que se encienden unas a otras. Estamos locos. Vamos a por el pavo ese de las gafas. Sois conscientes, ¿verdad? ¡Hola! ¡Oh, has encontrado una esquirla! ¡Madre mía, soy tan feliz! Los ojos de full cocaine all the night. Huye porque está acojonado, ¿sabes? O sea... Vale, ahí hay uno. ¡Hola! ¡Bowser! Entre paréntesis, Bowser parecía una fuerza fuera de sí. ¿A qué se refiere? Esto hay que apagarlo, pero todavía no sé cómo. No sé. Y esto no puedes hacer nada, ¿no? No. Es que a lo mejor aquí puedes hacer algo. Porque aquí tiene que haber más colorines de estos. De pinta. Hay huellas. Ah, coño, estoy por aquí, subimos. Hola, amigo. Perfecto. Le da con el culo al de este, pero no hace nada. Aquí hay otro. ¿Qué estaría haciendo el plasta de Bowser? Entre paréntesis, Bowser, por aquí. Pues no lo sé. ¿Se podrá pillar a Bowser? Pues no te extrañe que al final le pilles con el gorro o algo así, ¿eh? Y le obligues a abandonar su causa un rato hasta que se le pase. ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Hostias! ¿La gravedad? La gravedad me ha ganado. Au. Ahí haremos algo con el tema del hielo, seguro. Y eso ya cambiará cómo es todo el... ¡Socorro! Dice la princesa. Enfrentamiento en la pirámide, ahí vamos. Esto va a cambiar el mapa, ya veréis. Estoy haciendo la build buena, para el late. Estamos haciendo la build de... Bien hecho, Alejandro. Pensaba que irían hasta la mitad cada uno. Estamos haciendo la build de la buena para el late game. Que bueno, cuesta un poco empezar, pero luego bien. Hola, amigo. Algo extraño ocurre en la pirámide invertida. Seguro que van tras el anillo de unión. Entre paréntesis, un anillo de boda de su interior. Porque una pirámide tiene un anillo de... No sé. Eso es una... Es una oveja con un poncho. No, en serio. Perdona. ¿Cómo es el modo foto, tío? ¿Cómo será el modo foto? No.
¿Con el menos, a lo mejor? No. Si seleccionas un banderín de Taba por el que hayas pasado, pulsa irá volando hasta él, ¿vale? Esto mola porque las opciones estas son como si fuera un, ¿sabes? Un de estos así... No sé cómo llamarlo, tío. Yo qué sé, tío. Un folleto de esto de explicativo. Eso mola. No sé cómo se hace el modo foto, pero me gustaría hacerme una foto con la oveja esta con un poncho, la verdad. En fin, vamos a ir a por estos primero y luego vamos. Hay una... Madre mía, soy buenísimo. Con el D-pad, es verdad, no se me había ocurrido, tío. Equipaje del taxi. Joder, colega, estás bien. Es verdad, hay un taxi ahí. Con el de abajo. Con el hacia abajo en el D-pad. Vale, pues un momento. Hay una también. Mierda. No. Ese es el momento más feliz de mi vida. Pero ahí. Bien. Es bastante difícil de usar esto, pero bueno. Ahí, ok. Cambia el filtro. Bien hecho. Perfecto. ¡Perfecto! Dios mío. Qué de filtros, tío. Madre mía, buenísimo. Buenísimo. Puedes poner el logo si quieres. De color y sin color y no sé qué. ¡Me cago en mi vida! ¡Hostias! Lo siento. Ven aquí. Vale. Es que una vez que la tienes hecha, pone sacar foto, pero no sé a qué botón se refiere. Si pulsas hacia abajo, así está bastante. Esta está más guay porque está como pegando el. Y hay un pavo con unas maracas detrás, que eso gusta bastante también. Y tengo los ojos de droga, pero que es una locura esto. Vale, tío, pero ¿cómo se hace la foto? Es que no lo sé. Si pulsas la B, la pierdes, la foto. Entonces, no lo sé. Con este. Ya está, tío. Al de captura, ¿qué botón es ese? ¿Qué botón es el botón de captura? ¿El de abajo? ¿El home, dices? ¡Ah, coño! ¿Esto es un botón? ¡Joder! Pues vale. Ok, no, ni sabía que existía este botón. Y no va ni en broma, o sea, lo digo totalmente en serio. Eso es un botón. Vale. Bien hecho. Good job. No, el taxi luego, vamos a hacer esto primero. No va en broma, no sabía que eso era un botón, ¿eh? Se lo digo totalmente en serio, no me lo estoy inventando ni nada. Y si lo sabía, no me acuerdo, desde luego. O no me suena haber usado ese botón para nada. ¡Ay, no puedes frenar! ¿Ah? ¿Eso va a cambiar la gravedad?
Twitch Staff. Sí, lo de las screenshots es solo para hacer screenshots nada más. Sí, el botón ese. Es que ahora que lo pienso, quizá dije algo de ese botón cuando hice... No, es que no me acuerdo. O sea, lo que es usar el botón no lo he usado para nada, que recuerde, pero... Yo qué sé. Un momento, ¿Puedo ir hacia atrás? ¿Se puede entrar por ahí? Por aquí. Es que lo sabía, tío. Es que soy un mago de encontrar agujeros, tío. Un puto mago. El secreto del mural invertido. Bien hecho. Me voy a llevar todas las coins porque me quiero comprar. Eran 1000 monedas para comprarme el bañador. Y obviamente. Y el poncho también me lo quiero comprar. ¡Oh! ¡También ha salido! Madre mía, esto es buenísimo. Esto es buenísimo. No me esperaba que saliera, tío. No me esperaba para nada que saliera esto también. Vale, hay que salir nosotros. O sea, hay que traer esto. Que yo saliera me lo esperaba, porque ya lo había visto. Pero que salieran los enemigos también ha sido un detalle, la verdad. Vale, vámonos con esto. Hay que seguir con el South Park. Lo sé, ¿no? Sí, de verdad, que lo sé. Os lo prometo, que más me jode a mí. Quiero jugar a todo y no tengo tiempo. Vamos a hacer un, podemos hacer aquí un combo breaker. Justo en línea recta. Bueno, ha fallado un poco, pero... Aquí es donde vale la pena hacer la mierda esta que va automáticamente, ¿no? Madre mía. Mueve la campa. ¿Qué? Si arriba solo veis la vida. ¿Qué más da? Si no es que sea esto Dark Souls que dices, joder, necesito la vida, ¿sabes? Para... Ya gané uno de ellos, ¿no? Brodal, la tipa es. Busquéis el anillo de unión, entre paréntesis, un anillo de boda. Pringadillos, os podéis ir olvidando de él, porque ya lo tiene el jefe, entre paréntesis, Bowser. Por cierto, no estáis invitados a la boda. Se ha puesto un gorro de protección, me cachis en la mar. Hay que darle con su bola, ¿no? Vaya. En toda la bocota. Deja falla. Hola. Ay, que le quiero dar, pero no. Coño. Coño, que te mueras ya. ¡Ha muerto! Pero no mueren. O sea, les ganas. Ya explotan, pero no mueren. Vámonos. Como muy fácil, pues como todos los putos Marios, menos al final. Juegas a la anterior, al Super Mario 3D World, y es súper fácil hasta los dos últimos mundos. Los extra, de hecho, los de los extra, los dos últimos son súper difíciles, pero el juego es asequible, es un juego para pasar el rato, joder. El enorme agujero del desierto. Ay. Esa, pero dale, entre paréntesis,
El boss con el que acabamos de pelear nos ha entretenido un rato, pero tenemos que seguir buscando energilunas. Entre paréntesis, el icono de las energilunas. ¿Qué es eso? La pirámide invertida está flotando y hace incluso más frío. ¿Será cosa de Bowser? Entre paréntesis, Bowser. No me extrañaría, nunca se trae nada bueno entre las zarpas. ¿Podemos comprar algo? A lo mejor sí. Ahí sale, pero salen. O sea, es que ya las he cogido, ¿no? Estas las he cogido, pero como salen así. Sí, no me suma nada. Porque están los paréntesis, no lo sé, pero como me hace gracia que estén. Uy. Tenemos el traje este. Pero yo quiero este, pero es que son 1000 los calzoncillos, tío. Y 1000 es mucho. ¿Esto cuánto vale? 5. Sí, sí. ¿Y el poncho? También puedo. Y ya estaría. Mario, ahora con apropiación cultural. Ah, raptaron a la princesita, güey. La buena princesita, con ese. Because bromas. ¡Wow! Son inmortales. You crazy. Podemos viajar Fast and Furious, en teoría, ¿no? Debería poder viajar hasta ahí directamente. Y ya está. ¿No? Sí. ¿Puedo morir o no? Ya ven las rodillitas. Madre mía, el ciclo día y noche. Estamos locos. Yo me lanzo, no tengo ningún miedo. Aquí es donde está el fresco. Templo subterráneo, vámonos. Nos resbalamos, ¿eh? El ruidito ahí. Oh, qué satisfactorio. A la gente. Podemos haber pillado eso, pero no lo hemos pillado. Aunque son 3 monedas, ¿sabes? No es una energiluna, eso es lo bueno. ¡Oh! Menos mal que te enganchas del borde automáticamente, chaval. Bien hecho. Bien hecho, Alejandro. ¡Bien hecho, Alejandro! ¿Se ayuna? ¡Hostia, es verdad que ayuna! No la había visto, amigos. Pues vamos a por ella. Me alegro de haber muerto. Es una de esas cosas que nunca había pensado que diría, pero me alegro muchísimo de haber muerto. De haber perecido. Vamos a por el energiluna. Hola. ¿Tengo que volver a pillar todo esto? Bueno, vamos a pillarlo, ¿no? Pero... Tío, puedes farmear aquí dólares, ¿no? Espera. Sí, pero ¿cómo...? Un momento, ¿cómo coño pillo eso? ¡Eh! ¡Uy! ¡Y! El último tiene tu... ¿Cómo pillas eso, tío? Te pasas el juego así. Hay que ir así hasta allí, ¿eh?
Si agitas el mando, corres más. Vamos, saltas más. Vamos a probarlo. Soy un polo de carne. Bonita referencia, al quinto elemento. Ahí, haces. ¡Masturbame! ¡Ya ves! Haces una buena masturbación y saltas con el... lo que sería el R2. ¡Oh, no! ¡Eso quería hacer, coño! ¡Joder, Mario, hijo mío! ¡La madre que te parió! ¡Qué rápido pillas velocidad cuando quieres, pinche puto! Espérate. ¿Qué llevas en la cabeza? ¡Lleva una gorra! ¡Ah, eso le da un golpe extra, fíjate! Ok. Bien, bien hecho. ¡Ha estado bien! ¡Bien hecho, Alejandro! Con la I para ir más rápido, coño. Le da el botón de salir. Bueno, ya podrían poner muchos más obstáculos. Sería más divertido. Report Mario por Int. El subterráneo más profundo. Madre mía, ¿y esa cabeza? Es creepy as fuck, boy. Hola. ¿Dónde vamos? Vamos para allá, ¿no? Me cago en tal. Madre mía. ¿Esto no era un boss de Zelda? Es el que tiene el frío. ¡Mi anillo! ¿Dónde está? Te lo robó Bowser. Entre paréntesis, la cabeza de Bowser. ¿Lo has robado tú? No. Ni remotamente cerca. Uy. Supongo que puedo pillarle, ¿no? Claro. En todo el rostro. Así aprenderás a no meterte con un señor con un poncho. Hay gorros ahí, ¿no? Ah, no, son corazones. Gorros, onda que yo también. Dame un corazao. ¡Uh! ¡Qué susto, coño! Supongo que tiene que darle algo de esto, ¿no? Digo yo. ¡Oh! Madre mía. Gurren Lagann, sí, tío. Espérate que se haga pupita en la mano. ¡Hostias! ¡Au! Joder, colega, no me da tiempo ni a salir. ¡Joder! Madre mía, menudo patrón de ataque, es durísimo. Y va a pillarle al otro. Tienes que hacer que se pinche en la palmita. Entonces se hace pupa y le puedes... le puedes conquistar el cerebelo. ¿No sale mañana? Me ha llegado hoy. No sé. Las quejas a Amazon. Es un poco raro lo de tirar el gorro, ¿eh? Te tienes que acostumbrar, la verdad. Porque estás, una vez que tiras el gorro no tienen manera de pelear. No puedes atacar de ninguna forma. Y si lo mantienes se queda un rato. Y si lo mantienes y lo agitas hace el movimiento ese automático, que es súper raro. Vamos a ir a la pelea directamente. Sí. Au. Upa. Ay,
Básicamente tiene pilas infinitas, porque cada vez que te matan te quitan 10 monedas, pero la moneda vuelve a estar ahí, o sea que... Sí, One Punch Man. Aunque no metes uno, metes varios, pero bueno. Madre mía. Madre mía. Pobrecillo, ¿no? Le roban su anillo y además explota. Es Juan Poncho. Man. Ay, voy a ir a por un refrigerio, que tengo sed y calor simultáneamente. Solo queda su anillo, tío. O sea, le roban su anillo, te metes en donde él vive, ahí destruyen medio lugar y además le matas. Perfecto. ¡Puf! ¡Qué calor! Pero supongo que eso es precisamente lo que queríamos conseguir. Sigamos adelante, seguro que pronto alcanzamos a Bowser. Entre paréntesis, Bowser. Ahora supongo que tenemos dos opciones. Tenemos suficientes energilunas. Lánzame el globo cuando quieras comprobarlo. Vamos a mirarlo, pero lo suyo es... Eso, vas desbloqueando diferentes partes y vas avanzando, pero bueno, supongo que los que les gusta completar los juegos irán ahí a saco. Uy, casi podemos, pero no. Ahora vamos. Necesitas dos más, tenemos un montón de cosas que hacer. ¡Hostias! Míralo, el tío tiene una rumba. Toad consejero. ¡Hola, Mario! Estoy ampliando el archivo de lunas, entre paréntesis, energilunas, para ayudar a la princesa Peach, entre paréntesis, la princesa Peach. Pero necesito donaciones para seguir. ¿Cómo? Activando las donaciones te van a llover a dislike, todas. Toad, amigo, te van a llover los dislikes, hazme caso. ¿No encuentras más energilunas? Puedo ayudarte a cambio de una donación de 50 monedas al archivo. Lo mismo te dan un poco, no quiero hacer una... No, no hace falta. De acuerdo, hasta luego. Creepy as fuck ver esto en un Mario. Mi taxi lleva siendo hora, necesito ir al reino urbano. Siento haberte hecho esperar, tuve un problemilla con el coche, aunque algo del anticongelante, supongo. Partiremos al reino urbano en cuanto se descongele todo lo descongelable, gracias por tu paciencia. Es creepy as fuck, no te voy a engañar. Están súper felices, tío. Están súper happy. El perro. Está súper Javi el perro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! Me va a llevar una estrella, ¿verdad? ¿Estás bien? Siempre confía en él. Siempre confié en él. Siempre confié en ti, amigo. Míralo cómo mueve el culete. Está feliz. Yo también lo estaría, tío. Vale, ¿era con el más? No, joder, con el puto menos. Vale. Aquí puedes ir mirando. Está Cotorrete. Cotorrete está hacia atrás. No sé quién es, pero vamos a hablar con él. Porque este sale en el tráiler, creo. Cotorrete, amigo, ¿dónde andas? Ahí hay cosas. ¡Oh! ¡Oh! No me he dado ni cuenta de que había una estrella ahí. Flipas.
Hay que poner tres, ¿verdad? Supongo que la idea es poner las tres y te darán una luna. ¿Veis que sale el icono de la energiluna? Aquí hay lore, ¿eh? Aquí tenemos lore. Míralo, estoy escuchando. ¡Oh! Este es el loro. ¡Cotorrete! No le han puesto cotorrita, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que estás buscando? Cotorrete lo sabe y una pista puede darte. Notas las... Notas en las palmeras. Está bien escondida. Si al pasar nadie la mira, ve volando a buscarla. ¡Curru! Y ya está. Y tú, ojo, wow, no me has dicho una mierda. Hay un tesoro enterrado en esta sala, pero no podrás encontrarlo a simple vista. Tendrás que usar tus otros sentidos. Vibra el mando. Aquí vibra mucho. ¿Más? Vibra mucho por aquí, ¿eh? Por aquí nada. Vibra muy, muy poquito. Por aquí vibra un montón el mando, ¿eh? ¡Yep! Vibra el mandito. Claramente, ¿eh? Se nota un montón. Ahora ya podemos ir con la electricidad, supongo. Mejor. Bueno, por aquí no podíamos antes, ahora sí. ¡Wow! ¡Oh! Hay una allí. ¡Ay, fuck! Mansell, ven para planear. Hostia, pero yo quería ir. ¿Por qué tiene gafas? Vale. Pero hay que salir, hay que saltar y en cuanto saltas, planear. Porque no subes, ¿eh? Con este tío no subes. Solo bajas. Entonces, para llegar ahí, habrá que subir otra vez arriba. Entonces, lo suyo sería... Coño, ¿qué ha sido eso? What the fuck? Un momento, ¿lo veis? Pues esa la he pillado ya. Joder, el derrapaje. Vale, tenemos esta, tenemos la otra que hay que subir. Vale, la de subir. Que yo creo que es más rápido incluso. La Odyssey está ahí. Debe ser más rápido ir a la torre directamente, claro. Es Carmen Santiago. Debe ser, ¿no? Pues que no, tío. Ah, puedes usar el... Pero es muy raro, ¿eh? Madre mía. ¿No debería ir con la nave a otros mundos? Mario 64. Nah, es una copia del primer DLC de Dark Souls 1. O del segundo, no me acuerdo. Reino Urbano, Nueva Donk. ¿Dónde estamos? Parece otro reino. Camino secreto a Nueva Donk. Y no podemos hacer nada. ¿No? Sí, yo creo que esto es una... no sé qué. Debe ser algún tipo de... Sí, ¿no? Un momento. Sí, sí, esto es como un secreto o algo así, ¿eh? Azotea aislada se llama, o sea que no puedes hacer una mierda. Qué raro, ¿no?
Muy raro. Omitir. Pues lo omitimos, ¿no? Y esto sí que me extraña, que no sirva para nada. Aquí tiene que servirse. Esto tiene que servir para algo, ¿eh? Allá arriba tenemos algo también. ¿Qué te pasa a ti? Hay un pasaje subterráneo secreto que llega hasta allá arriba. O eso dicen. Debe ser por el centro. Bueno, hay un montón de cosas y ya nos podemos ir de aquí, ¿eh? Ya volveremos si queremos completar y tal. Uy. Hola. Tío, tienes cara de que te gustan los retos. Dime, ¿te va la marcha y a quién no? Me refiero a la marcha de caminar, claro. No todo el mundo se la toma en serio. Ahí entro yo. Tengo un premio para la persona que supere esta prueba. ¿Quieres intentarlo? Venga, pues. Así me gusta. Las normas son sencillas. Camina por el suelo siguiendo las flechas azules. Y para que no sea tan fácil, las flechas desaparecerán al cabo de un rato. Para ganar tendrás que conseguir al menos 80 puntos a por todas. Joder, chaval. Perfección absoluta, vamos. ¡Madre mía, soy buenísimo! 93. Puto amo. Un mago de los círculos. Perfección absoluta, o sea. Soy un mago. Un mago. Vale. Podemos irnos de aquí. Sin más. Así vemos otro mundo. Pero sí, le pagas al Toad y vas desbloqueando lunas. O ni eso, directamente vas buscando. Sí, vas encontrando un montón. Y sobre todo este es el primer mundo, ¿eh? O sea, es lo más sencillo del mundo, aposta. Segundo mundo va a ser el de los humanos, ¿no? La ciudad esa. La nave Odyssey, entre paréntesis. Nave Odyssey ha ganado potencia. ¡Wow! Hay dos posibles destinos. ¿A qué reino crees que habrá ido Bowser? Entre paréntesis, Bowser. ¿Reino arbolado o reino del lago? Me voy a por una Coca-Cola, decidid. ¡Uy! Arbolada, lago. Lago, lago, lago. Es que el lago es agua, tío. Lago, que te gusta el agua, pero venga. Vamos a ir a todos lados, o sea, es cuestión de tiempo. Un poco el Kennedy. Ay. Después de secuestrar a Tiara. Ah, ahora lo entiendo. El icono de su hermana ha robado el anillo de unión. El icono del anillo. No piensa rascarse el bolsillo para la supuesta boda. Que hijo puta, ni siquiera la paga el cabrón. Mientras estamos de camino, aprovechemos para repasar algunas cosas. Y se están tomando un café los cabrones, ¿eh? ¡Qué putos! ¿Os fijáis que las tazas de café son gorritos? Consejos de viaje, lanzamiento retornante. Tras lanzar tu sombrero, agita los Joy-Con para hacer un lanzamiento retornante. Este ya lo sabía, me lo habéis dicho ya. Para el objetivo más cercano. Tiene fama por sus ropajes exquisitos. Y, ¡oh! Tienen el legendario vestido de ensueño.
Tío, se está buscando todo de la boda, ¿eh? Y entre comillas, o sea, entre paréntesis, el icono de la boda. Da como tirones, el juego va clavado a 60, tío. O por lo menos en el OBS sale como tal. Yo no notaba, jugando yo no notaba absolutamente nada. Brodals sobre el lago. Pero mi Coca-Cola. ¡Écheme! Los Brodals también están aquí. Madre mía, durísimo espectáculo. Momento. A ver, que está llorando. No llores. ¡Hostia puta! ¡Hostia perro! ¡Es terrible! Los secuaces de ese monstruo, entre paréntesis, Bowser, han irrumpido en nuestra morada. Vienen sin avisar y encima roban el mejor vestido de ensueño, entre paréntesis, un vestido de boda, de todo el reino. Es una tragedia. ¡Oh! ¡Oh! En cuanto tengamos 1000 nos vamos a por el traje de baño, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Sois conscientes de ello, espero, ¿no? ¡Oh! Y aquí son gotitas. ¡Qué guay! Quiero ser un cangrejo. Sí, podemos pillar esto si queremos ir a ver, pero bueno, vamos a explorar. Mira, nota musical. Una clave de sol. Menudo montón de mierda. Ah, es que si nadas mucho sales. No me quedan tiempo de sobra. Llevamos una hora y media. Son las 4:30. Bueno, nos sobra tiempo. Hola. Un momento. ¿Eso es, qué coño es eso? ¡La madre que me parió! ¿Pero qué pasa en Nintendo, tío? Yo te lo juro. ¿Cómo se les ocurren estas jodidas mierdas? ¿Cómo se les ocurren estas cosas? Te lo juro por Dios, ¿pero qué pasa en Nintendo, tío? ¿Cómo se les ocurre en el...? Te lo juro, ¿eh? Lo dije en Twitter cuando empecé a ver el último tráiler, que dije, no entiendo. Os juro que no entiendo cómo esta peña lleva haciendo juegos de Mario tanto tiempo y siguen haciendo cosas nuevas. No puedo entenderlo, tío. Porque no es fácil, ¿eh? O sea, esta gente llevan siendo los reyes de las plataformas desde que empezaron las plataformas. Es que no puedo entenderlo, macho. O sea, es acojonante. Qué roca más rara, ¿verdad? Pues igual un poco sí. ¿Le puedo pegar un castañazo? Voy a pegarle un leñazo desde arriba. No parece que haga nada. Algo hará. Necesitamos una bomba o algo. Te dan cosas los de estos que hay por las paredes. Ya verás, completar al 100% de este juego debe ser la muerte. No hay música en este mundo ahora, de momento. Ojo con los pinchos de allá abajo. Es verdad. ¿Habrá algo detrás? Ya lo sé, que me lo acabas de decir. Es que hay algo detrás, me lo imaginaba. Digo, tal cual bajas, la cámara está como muy puesta para que no mires hacia atrás. Hombre, en cada mundo puedes comprar cosas específicas del mundo y eso mola. Seguro que el 100% requiere todos los trajes, todo.
¡Ay! Quita, hombre. ¡Quitar, seres del abismo! Había algo detrás, ¿no? Es que creo que había algo detrás. Un segundo. Aunque me ahogue. Coge un pez, todavía no nos hemos encontrado ningún pez. Ahora sí que me voy a morir probablemente. Ya está, amigos. ¡Míralo! ¿Cómo mueve el booty? Míralo. Tienes como una... Parece que tienes una linterna en los ojos. Es porque eres un pez, ¿no? Y como todos sabéis, los peces tienen linternas para ver bajo el agua. Puedes atacar. ¡Dios! ¡Salpicadura! Joder. Apartaos, por favor. ¿Por qué todo el mundo va con gorro en este juego? Es que no entiendo. El poder de la paja ganará. Míralo. Es súper cute. Yo no entiendo por qué todos los bichos en este juego necesitan llevar como gafitas y gorros. ¿Podemos subir? Espérate, ¿podemos hacer un salto? ¡Ah! Vámonos. Hola. ¡Hola, pececito! Me dice. Hola. Ah, no puedo hacer mi superataque especial de la paja. Aquí hay esto, por ejemplo. ¿Me puedo trasladar? LOL. Momento. Ahora vamos. Tío, que eres Mario, pero llevas una cosa. Es que no sé, no entiendo. Nintendo me deja patidifuso. Vamos a tener que volver, supongo, ¿no? Uy, casi me tira. Porque había un botón, pero parece que no se podía pulsar todavía, entonces... Uy. Esto está como fuera del escenario. Estamos rompiendo la cuarta pared, ¿eh? Madre mía.
¡Ahora! ¡Ataque de la paja! La paja siempre ganará. Esa es la única lección que tienes que aprender desde Mario. Ahí está. Vale. Eres un exterminador de especies, ¿no? ¡Hostia, no he ido por allí! ¡Me cachis! Tengo que hacerlo todo otra vez. Sí, tío, Mario el genocida. A lo Ender. ¿Cómo se va ahí? Dios, tengo que hacerlo todo otra vez. Madre mía, mi mundo se derrumba. O sea, notas ya del Mario hace un rato y se ha llevado unos 10 como panecillos, ¿eh? Es que normalmente los Marios de la serie como tal... O sea, los tiene los Galaxies... Bueno, tiene 64 Sunshine, el Galaxy 1, el Galaxy 2, el Mario 3, el 3D World... Que a mí me encantó el 3D World, me flipó, tío. El traje de gato estaba OP as fuck, pero el juego era una pasada. Ya, sé que puedes saltar sobre la gorra, pero nunca me acuerdo, tío. Si la tiras, puedes saltar sobre ella y te salvas un montón, pero es que no me acuerdo muchas veces. Además, hace tiempo que no juego un Mario 3D, tío. Desde el 3D World, ¿hace cuánto ya? ¿Dos años? Hace un tiempecillo, la verdad. Vamos a ir por aquí. Es que por ahí no creo que llegue tirando la gorra, ¿eh? Es que me da miedo tener que morir y repetir esto. Voy a pillar primero aquello. O te hacen salir al pillarlo. Cremallera al abismo. Vale. No llego, yo creo, ¿eh? Yo es que lo dudo. ¡Ah, coño! ¡Madre mía! ¡Voy! Hay una cremallerita. Chiquita. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo se te queda el culo, amigo? ¿Cómo se te queda el orto después de ver lo que acabas de ver? Yo... patidifuso estoy. Dime que no he perdido las dos. Por favor. ¡Ah! ¿Las tengo, pero? Sí, ¿no? Creo que las tengo. Si miramos lo de arriba, se supone que las tengo, ¿no? ¡Oh! ¿Qué hago ahora, tío? Creo que la tengo. ¿Cómo puedo mirarlo si lo tengo? Es que como arriba me salen... ¿Cómo sé si las tengo? Listas. Listas. Ah, mira, sí, me sale un visto. ¿Cómo se llamaba la esta? Cremallera y cremallera. Sí, sí, las tengo. Tengo las dos, tengo las dos. Todo está bien, amigos. Todo está bien. Buen salto. Buen salto. Ha sido un buen salto. Vale, a ver. Tenemos que buscar. Aquí nos faltan dos trocitos de esos. Ahí, con el pescado, ¿eh? Pececillo. Dame tu fuerza. Vámonos. Sobre todo el tema de respirar está bastante bien. Nos falta una, ¿eh? Nos falta una de estas que debe estar... Ahí no está, pero vamos a pillar eso también. Un segundito.
La lleva él. No, no la lleva él. No, no puedes pillar el ballenáceo. Me falta una, tío. Puede estar por allá abajo, realmente. O sea, puede estar... ¿no? Ahí hay otra cosa. Joder, colega. Es que lo que me falta tiene que estar aquí bajo el agua, ¿eh? Yo no me creo que esté... Oh, ahí detrás hay cositas de esas. ¡Hola! Se ha quedado flipando. ¿Qué asistentes más sorteras han robado el vestido de ensueño, entre paréntesis, un vestido de boda, para dárselo al monstruo, entre paréntesis, Bowser? Sí, le va a quedar fatal. Porque es un puto. Pues me quedo con las ganas de pillar el de este, ¿eh? ¡Oye, otra nota musical! Hasta la música es diferente. ¡Oh! Es que me lo imaginaba. En cuanto he visto la pared que no era uniforme, digo, verás. Veo que ya estás acostumbrado a quedarte planchado. ¡Qué bien! Por ahí también podemos ir. Hay una cremallera de esas por allí. Por ahí hay otra. Vamos a tener que entrar y ya está. Espérate, que no lo había pensado. Esto es como una bola. Esto es una esfera. Pero no puedes... Vale. Pero en esta de aquí, ¿por dónde coño se entra? ¿Por allí? No, no, esto es la salida. ¡Ay! ¡Oh! Madre mía. Siempre confié en mí mismo. En mis capacidades. ¡Qué falta de decoro! ¿Y cómo la podemos quitar? Tiene que ser... No creo que sea capturando un pez, ¿no? Porque el pez aquí se come una poronga. Se imaginaba. Vale. A lo mejor podemos quitar el agua más adelante o algo así. Conseguimos... no sé qué. Madre mía, tengo un montón ya de lunas. Soy un mago. Hay un montón de iconos de estos secretos por todas partes, tío. Para visitar el reino del lago hay que venir vestido para la ocasión. Quien quiera acceder al escaparate del vestido de ensueño, entre paréntesis, el vestido de boda, debe demostrar ganas de nadar. Viajero, no pareces dispuesto a darte un chapuzón. Estoy muy decepcionada, pero hija de puta, si venía nadando. Hay que pillarse el bañador, ¿no? Aquí es donde tenían el vestido de exposición. Aquí antes teníamos un precioso vestido. Un precioso vestido de ensueño. El vestido de boda. En exposición. Pero ese monstruo, entre paréntesis, Bowser, se lo ha llevado. Ha robado el mayor tesoro del reino. ¡Qué hijo de puta! ¡Hola! Hay que comprar trajes.
Seguro que será aquí, ¿no? En el específico del reino. Que sí, que ya conozco los dos tipos de monedas. Ya me lo han explicado. ¡Oh, Dios! Full on buzo, ¿no? Sí, sí. De nada, hombre. ¿Pillamos el bicho ese? Eso creo que se pone en tu habitación, ¿eh? En tu habitación en la nave. Lo voy a pillar, ¿vale? Y la pegatina esa. Es para Odyssey todo eso, las pegatinas. Pues ya estaríamos. Con esto aguantan más bajo el agua, hay que mirarlo, ¿eh? ¿Tú qué vendes? Nuevos productos. Míralo, el puto. Me voy a pillar esto, ¿vale? Molaría que ahora puedas nadar mejor y que aguantes más la respiración. Solo porque llevas esto. Vamos a probarlo. Igual, no parece que nades mejor. Pero el gorro que tiras es el de buceo, tío. Eso mola bastante. Espérate, vamos a mirar por allí también, ya que estamos. El lorete. Míralo. Yupi. Vale, hay que entrar con un pescado aquí, ¿no? Irte para abajo y habrá algo secreto allí. Dale, dale, un segundo. Vamos a capturar un pez mágico. ¡Vámonos, amigo! Bien pensado, así no hay que coger aire. ¡Joder, soy un mago! Soy increíble. O sea, ¿a quién se le habría ocurrido? A nadie. A nadie. Pero todo a ti, hijo de puta. ¿Cómo llegas siempre a los sitios más raros? Captain Toad estará en busca de Toadette, porque sigue con su búsqueda para encontrar a quien le quite los tumores. Estoy realizando un viaje introspectivo para encontrarme a mí mismo, ya de paso estoy dando vuelta al mundo. Muy bien, Captain Toad. Tuvo una crisis existencial muy fuerte. Nadar con una mochila tan pesada es casi imposible, no sé cómo me las he apañado para llegar aquí. Drogas, Captain Toad. Drogas. He descubierto esta energiluna. ¡Toma, te la regalo! Puto Yoshi blanco, ¿eh? Si está en todas partes. Creo que me echaré una siesta. Pero qué hijo de puta eres, Toad. Me cago en Dios. No hay nada más por aquí. Nope. ¡Vaya! Toad estaba ahí. Siempre confié en él. Bueno, vamos al lugar ese mágico, ¿no? Hola, ¿me dejas entrar ya o qué? Hay que vestir para la ocasión. ¿Qué te parece? Así me gusta, viajero. Que vengas dispuesto a mojarte. Adelanta, pasa. Bueno, tiene poderes telequinéticos. Ha abierto la puerta sin tocarla. No entiendo. Joder, colega, hay que dejarlo puesto. Ya, no hay que nadar adentro, no lo entiendo. Pero vale, si no se puede hacer nada aquí dentro. Mata al boss. Sí, ¿no? Hay que ganar al boss y... supongo que recuperar el traje.
Que el boss estaba arriba. Todo lo demás lo hemos hecho. Ya hemos pillado un montón de energilunas, ¿eh? 1 hora y 50. Bueno, todo bien. Ya, tío, le cagas ahí, que flipas. Habrá que ir por allí, supongo, ¿no? ¡Hola! ¡Ay! ¡Va vestido de princesa! ¡Qué maja! Bueno, va con un velo de boda, realmente. No entiendo muy bien estos cuadros que te llevan de un mundo a otro para un lugar específico. ¿Qué sentido tiene, tío? ¿No sería mejor que cada mundo tuviera sus lunas y ya está? Pero estas zonas que conectan un mundo con otro... No sé, te llevan como un sector súper cerrado de otro mundo. Parece, ¿no? Sí, lo ves. Te lleva aquí. Y ya está. Eso es todo, ¿no? Camino secreto. Este es el que hablaba el tío que decía desde allá abajo. Hay un camino secreto. Pues puede ser. Vámonos. Vale. Podemos venir volando aquí si queremos ahora. Sí, porque te comes una carga para una estrella y ya está. Bueno, una luna de estas, ¿sabes? Y nada más. Qué bueno, que vale, fin mí. Qué bien pensado. ¿El qué? ¡Oh! ¡Déjenme! Han muerto todos. Vale, no hay que ir para allá, ¿no? ¿No? ¿Dónde coño hay que ir? Ay, si estamos al principio otra vez. Ay, mira, voy a mirar. Espérate. Por curiosidad, vamos a mirar cuánto necesito. ¡Eh! Ahí hay algo. ¿No? Ah, no, es que brilla. Tiene brillitos esto. Ya llena el siguiente, o sea... ¡Madre mía! Buenísimo. No voy a irme, voy a completar esta zona antes de irme. O sea, quiero hacer lo del vestido de novia y eso. Que no, que no, que no estamos bien aquí, hombre. Vale. Allí está la roca esa que no sabemos qué hacer con ella. Y luego hemos ido por aquí y ahora voy a tener que repetir esto, ¿no? Sí, voy a tener que repetirlo. Eso ya lo he pillado. Esto ya lo he hecho también. No, al revés. Ay, el TP, sí, sí. Joder, que nunca me acuerdo, ¿eh? Se me hace tan raro tener un mundo abierto, tío. Hay que ir ahí. O sea, que podemos ir. Este es el que está dentro, que no creo que sea este. Es que debe ser... Vamos a mirar desde aquí. No me acuerdo, tío. Es que es como un mundo abierto. Es súper raro. Vale, la idea es... pelear contra el barco este. Pero tengo que mirar cómo llegar al barco. Espérate. Por ahí no es. O no lo parece. Ah, ahí, ahí, ahí. Sí, 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 sí. Y te aplauden. Pues a lo mejor no es esto, ¿eh? O sí. O no. No. ¿Cómo mierdas llego ahí?
Coño. Hay que hacer la de esta maravillosa. Vámonos. Tú. Madre mía. Durísimo espectáculo. Me he pasado, tío. Hostia. El focus. Uno menos. Bien, vale, ¿cómo llego allí? Ah, es desde allí, tío, parece, pero ¿cómo cojones llego ahí? Desde arriba, es que no lo entiendo. ¿Lo veis? Es como que se puede subir desde ahí. Ah, hay una entrada por arriba, coño, que no la veía, joder. Las cositas estas son entradas. Podemos ir directamente arriba y listo. Claro que sí, tío. Okay. Vamos. Nada, qué raro. Hombre. Te regalan las estrellas estas, las lunas estas te las regalan, tío. Completamente freeze. Me la han dejado allá arriba, ¿no? El siguiente mundo es el de la arbolada. Quiero ir al mundo ya humano ese, porque me da mucha curiosidad. ¡Vámonos! Lo bueno de haber tardado tanto en encontrar cómo llegar hasta aquí es que he cogido todo, tío. Me debe quedar cuatro cosas. O menos. Brodal. Son todo brodales. Ya tenemos el vestido. ¡No! Hace juego con el frac del jefe. Entre paréntesis, Bowser. Así que olvidaos de él. Es una flor, su gorro. Madre mía, no es muy listo. ¡Oh! Madre mía, cómo...
súper listo. ¿Cómo lo va a tirar ahora? Igual. Madre mía. Me faltan las... ¿Cuántas me faltan? Creo que me faltan 7 de las monedas exclusivas de este mundo, de las lilas. Y de lunas no lo sé. Porque con esto van 3 y he cogido 2 más de camino aquí. O sea, que pilla un... Joder, es que tengo un montón. He cogido 5 más. ¿Estamos locos o qué pasa? Eso, que quiero mirar la habitación. ¡Mira! ¡Que lo he comprado! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Madre mía, los reflejos! Aquí es donde podemos cambiarnos, ¿no? Bien. Gorro mexicano. Y ya estaría. ¿Y las pegatinas? ¿Cómo se ponen? ¿Por qué pilla una pegatina? Desde fuera será, ¿no? Porque creo que van por fuera. ¿No? Entraban por fuera, pero... No lo sé. Están por fuera. Bueno, ya lo veremos. Ahí está, no lo he visto. Se pone automáticamente. ¿Dónde está? Ah, coño, está ahí, vale. No lo había visto. ¿Cómo va a acabar bien una boda con un vestido robado? Vamos a ver ese villano desconsiderado. Madre mía, las rimas. Mientras estamos de camino, aprovechamos para repasar algunas cosas. Lanzamiento giro. Muy útil cuando te rodean los enemigos y quieres zafarte de todos ellos de un plumazo. Mueve rápidamente el Joy-Con a un lado para hacer un lanzamiento giro. Y ya está. Al parecer hay un invernadero gigante lleno de flores. También dice algo de un famoso ramo de gala. Entre paréntesis, un ramo. Madre mía. Está robando todo lo que necesita para hacer una boda. Yo no lo veo. Está ahí. Ahora os lo enseñaré. Los que no lo habéis visto. Está en el lado de la nave. Es que está pegado ya. O sea... Hacia el jardín flotante. Está aquí, ¿no? Ahí, ¿lo ves? La pegatina. Me ayuda la cámara. Ahí arriba, coño. Se necesitan 16 más. Muy bien. ¡Wow! Son consejos esto, ¿no? Sacar fotos de las piezas artísticas. Abre el menú Home y accede al álbum para verlas en cualquier momento. Voy a hacer una foto de esto, por si acaso. Pues muy bien. Tres, ¿lo tiras? ¿Y haces hacia el lado? ¿O? Sí. Está rotísimo. Otra vez otra piedra de estas, que no sabemos cómo se rompen, ¿eh? No sabemos cómo se rompen todavía.
¡Monstruo! Entre paréntesis, Bowser. Manda robaflores al arma. Un conejito. Hola, conejoide. Creo que no puedes capturarlo, ¿eh? Ajá, te han partido el cráneo, puto. ¡Oh! Soy un mago. I am a magician. Podemos comprar aquí. Vale, esa no, porque no sabemos. No tenemos. De las de aquí no tenemos nada. Tienes que estar más cerca. ¡Ajá! ¡Han raptado a la princesa! ¡Bailemos un rato! Dope as fuck, boy. Las monedas, que sí. Las locales son tuerquecitas. Ah, vamos a pillar esto. Poco a poco vamos llegando a los 1000. Poco a poco. Pero las estrellas a las lunas hay que llevárselas. Estamos obligados. Tuerquecitas. Está guay que la moneda local de cada sitio sea diferente. Tiene su punto. Esa cara cuando te revientan bien el culo. ¿Sabéis cuál os digo? Vale, hemos pillado esa. Pues nada, avancemos, ¿no? Uy. ¡Qué intriga! ¡Qué intriga! Saludos, viajero, a ti y a tu sombrero. ¿Qué tal se te dan los acertijos? Pongámoslo a prueba. Oh, estamos jodidos, ¿eh? ¿Sabes qué quiere ese monstruo? Entre paréntesis, Bowser. Amigo de lo ajeno a este, de este reino. ¡Flores! Respuesta correcta, aunque no era un acertijo muy difícil. No es un acertijo, es una pregunta. Adelante, pasad. Joder. Pero a ver, Mario. Au. ¿Y el consejo que quiere decirme? Voltereta mortal. Ah, vale, lo del de este. Qué intriga, ¿eh? Ha sido durísimo espectáculo. Madre mía. A lo Mario Sunshine, vámonos. Habrá que hacer el mágico este, ¿no? ¡Oh! Vaya musicote, ¿no? ¡Pajas! Uy, es un líquido mortal, ¿eh? No me gusta mucho que sea lo de movimiento porque es un poco coñazo. O sea, para hacer el imbécil así en directo, pues bien. Pero si estás usando un mando, pues es un poco. Es que a lo mejor hay una estrella si lo limpias todo. O una luna, coño, yo qué sé. Musicote, pero Huelo las reclamaciones de copyright ya. Ya las huelo. Se pueden oler las reclamaciones de copyright en todo el reino champiñón. Puedes hacerlo con el joystick. ¿Cómo? ¿Puedo volar? ¿Cómo? No, ¿no? No, es que muevo la cámara y con el otro me muevo yo. ¡Wow! Espérate, quiero pillar eso. ¡Amigo! Que quiero pillar aquello, ¿no? En teoría.
¡Madre mía, soy buenísimo! ¿Wolfenstein sale oficialmente hoy o mañana? Porque estoy esperando una actualización para que me funcione. Tiene problemas con algunas tarjetas gráficas Nvidia, por lo que he visto. Y no puedo jugarlo, literalmente no puedo jugarlo. Entonces estoy esperando a que actualicen los drivers de Nvidia para que funcione. Puede ser que tengas una tarjeta Nvidia y te funcione, puede ser. Pero en mi caso no va, y es por eso, ¿eh? Entonces estoy esperando. Es una pena. Sale mañana. Oficialmente. ¿Actualizaciones de 5 GB? ¿Del juego? Pues a lo mejor es el juego, en la gráfica o las dos cosas. No lo sé, pero no puedo jugar. Están jugando ya, que lo estén jugando ya no significa nada. Yo podía jugarlo desde hace 2 días, pero no puedo, no me va. Me llega al menú de lanzar el juego y no sale nada. O sea, veo el fondo de un dibujo que es como el fondo del juego. ¡Ué! Para estirarme. Veo lo que sería el fondo del menú del juego y ya está, no puedo hacer nada. No puedo darle a... Uy, qué guay. No puedo darle a nada. No me sale nueva partida, no me sale nada. Solo puedo salir del menú o hacer Alt F4. Entonces, estoy esperando. Ay, es una pena, tío, porque tenía unas ganas de jugar. Joder. He grabado un unboxing de la edición coleccionista. Lo iba a subir en Instagram, pero luego me he dado cuenta de que no puedo subir vídeos de más de un minuto. He grabado un vídeo, lo iba a subir en Instagram, pero no me dejaba, no sé. Sale como que dura un minuto cuando lo subo a Instagram. Hay que salir de aquí, ¿eh? ¡Suéltame! ¡Hombre! ¡Que sueltes a mi colega! Pero hijo de puta. Vaya, hombre. Joder, colega, es que esto te hace daño, tío. Uy. ¿Hay atrás ahora algo? Voy a morir. ¡No! Madre mía. Me morí. Allá abajo hemos ido ya, sí. Es que quiero irme para allá. Para aquí detrás. Wow. Ah, muy bien. Pero tengo que entrar sin nada. Dios, como en los viejos tiempos. En Sunshine ya había charcos así. Coño, ya, pero tenías lo de disparar tú para limpiar el suelo. Aquí dependes de la gorra. Mi gorra, gracias. Ah, coño, que salen de ahí. La madre que lo parió. Me tendré que tirar de esa forma, supongo. Ah, coño. Ah, podría haber ido arriba, ¿no? Ah. ¡Hombre! Arriba habrá algo. ¡Es que lo sabía!
Ahora para abajo. Allá arriba monedas de estas, bueno, engranajes. Está bien, tío, se lleva bien, no sé. Como siempre en los Mario, macho, que el control está súper bien pensado. Lo que no me gusta es lo de tener que mover el mando, pero bueno, me has dicho que se puede cambiar en opciones eso. ¡Largo! Eres la repollo. Se ha pillado un montón ya, ¿eh? Joder. Claro, es, aunque haya muchas lunas de estas, las pillas rápido. Ahora hemos abierto ya. Y el Destiny, sigo, me estoy pasando, me estoy grabándolo, pero sin hablar ni nada. Lo estoy grabando como para tener B-roll por si quiero hacer un primeras impresiones con voz en off. Y lo estoy grabando con el share de Nvidia. Y estoy pasándome la campaña, ya soy nivel... Pues creo que 13 o 15, 13 o 15. Uno de los dos. A la derecha había algo, pero no lo he mirado. Vamos para allá. Hay que pillar al repollo, ¿no? ¡Hombre! Vale. Habrá que ir... allí, eso deberíamos pillarlo, espérate. Vale, vamos a hacer esto y voy a pillar eso. Llego desde aquí y ya está. No. Vale, espérate, vamos a intentar subirnos ahí cuando, en cuanto salga. ¡Ah! ¡Madre mía, calculated! Full on repollo power. Dame tu fuerza, Pegaso. Vámonos. Eso al revés, ¿por qué? Ah, porque da la vuelta. Ay, coño, pues esto. Ah, vale, que ya está, ¿no? Que solo hay que pillar esto. Supongo, ¿no? La idea es volver por el mismo sitio, supongo. Voy a pillar a esta. Sí, ¿no? A lo mejor no, ¿eh? Igual no, ¿eh? Igual hay una salida por allí. He perdido a mi repollo. Madre mía. Solo en esta torre dos estrellas más. Es que es la hostia. Bueno, lunas, lunas. Oh, pues tenemos el camino alternativo ese por el que no hemos ido, ¿eh? Hola. Oh, este mundo ha sido muchísimo más corto que el anterior, ¿eh? Ya nos hemos llevado el ramo de gala, entre paréntesis, un ramo. Ahora dejadnos recoger el resto de las flores en paz o me encargaré personalmente de echaros de aquí. Va a perder como los otros cuatro, ¿verdad? Me tendré que transformar en repollo para ganarle. Ha sido la mecánica. Madre mía, Yuma.
Uy. Hay que tirar la piedra, supongo, ¿no? Cuando chupa. Sí. ¿Puede ser? Sí, hay otra piedra allí. ¿O no? No lo sé. ¿Debe ser? No lo sé. Uy. Solo hay que darle, ya está. Yo aquí comiéndome la cabeza. Que a lo mejor tiene que absorber la piedra, ¿sabes? Mucho más sencillo. Illuminati. Míralo. Es Illuminati. Siempre lo supe de Nintendo, ¿eh? Vaya, bosses complicados, ¿eh? Una actualización de... ¿Ha habido una actualización? No. Es decir, ha habido una actualización del Wolfenstein, pero creo que no. Creo que no. Llevamos 2 horas y media. ¿Coño es eso? ¿Qué cojones es esa mierda? Hay que volver a subir, ¿no? Bueno, voy a meter aquí las cosas mientras... Uy. ¿Cuatro me quedan? Tres. Hay que volver a subir. ¡Coño! Estamos locos. A lo mejor con eso puedo romper la piedra. Me cachis en la mar saladita. Bueno, a ver un segundo. Nos pillamos el traje de... ¡Traje de científico! Full science, baby. Full science, no tengo ningún problema. Lo siento, amigos. Soy un científico mexicano. ¡Ah, los átomos, güey! Eso no sé cómo se rompe todavía, ¿eh? La ciencia. Es Mario el... Es decir, ¿cómo se dice científico de esa manera, tío? Joder, súper difícil. El científico. Y ya estaría. ¡Coño! Muy bien. Madre mía, tío. Bueno, este es mi gameplay del World of Tanks. Vídeo patrocinado por... Un vídeo patrocinado del World of Tanks. Es el World of Tanks, tío. Sujetar, lanzar. Y con mi traje de científico. Esto si no vas con la build de full ciencia no funciona, ¿eh? Todo esto funciona porque me he puesto el traje de joder, qué difícil. De científico, da igual, digámoslo bien. Es muy difícil decir las cosas mal. Full ciencia. Toda la puta vida. Bien. Y ya está. No se ve nada, ¿eh? ¡Madre mía, la niebla volumétrica!
Nintendo no salta con tonterías, ¿eh? ¿Hay nada más? ¿Hay nada más? ¿Cómo es que hay una caída ahí? A ver si podemos cap... Mario, puto, déjate caer. ¿Con la A no? ¿Con la B? Uy. ¡Sí! Me falta uno. Que va para abajo esto, ¿eh? Madre mía. No, no son los FPS, ¿eh? Es el streaming. ¿Qué está pasando, tío? Vale, es el streaming. Un momento. ¡Oh! Un segundo. ¿Por qué? ¿Está recuperando? No parece. No recupera. ¿Recupera o no recupera?